joven colombiano, preste el servicio militar en la Policía Nacional. Si tiene entre 18 y 27 años, soltero y sin hijos, preséntese a la Escuela de Policía Carlos Holguín, cerca a la estación Metro Acevedo, y obtenga su libreta de primera categoría. Policía Nacional, el valor de la vocación. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vive el momento, la vida se juega a punta de un balón. Si eres varón o eres mujer, todos somos un ganador. Triunfadores a todo deporte, béisbol, natación, occidente, sur y norte, este es mi inspiración. Si al deporte no al terror, si a la paz y poesía, a todo deporte de noche y de día, sí señor. El deporte se goza y se vive. Somos hinchas del deporte, no somos hinchas del crimen. Me levanto en la mañana, agarro mi balón de básquet. Me esfuerzo todo el día para algún día ser grande. Si en verdad lo quieres, búscalo como si fuera aire. Los movimientos del deporte son como de un baile. Agilidad y madurez, ganas, rapidez, motivación y corazón, y obtendrás lo que querés. A todo deporte vivo, a todo deporte soy. Desde el fútbol colombiano hasta los pasos de un b-boy. Todo junto con la mano arriba, vamos a hacer un cambio. A todo deporte jugamos por el barrio, hay mucho talento que no se ve. A todo deporte aquí sí se ve. Todo junto con la mano arriba, vamos a hacer un cambio. A todo deporte jugamos por el barrio, hay mucho talento que no se ve. A todo deporte aquí sí se ve. Bueno, nosotros damos ahora sí cumplimiento a todas las peticiones de muchos de nuestros televidentes que querían ver una sección deportiva en la Policía Nacional de los Colombianos, y por eso nos hemos trasladado para la Escuela de Policía Carlos Holguín Mayarino, y vamos a mostrar todos los deportes que aquí compete con todos los bachilleres, y vamos a mostrar todo lo que se hace físicamente y deportivamente hablando. Esto es A Todo Deporte, no se despeguen de esa pantalla porque vamos a tener mucho deporte aquí desde la Policía Nacional. No dejen de ver el especial que preparamos con nuestra Policía Nacional, un programa con mucha actividad física. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 5. Tienes que levantarlo, el de gorrita, levántelo a ver. A ver, levántelo. ¿Y ustedes mantienen cómo? Bueno, teníamos un pequeño abrebocas de lo que van a ver en este programa, y yo de momento les recuerdo que pueden visitarnos ahí escuchando de fondo el polígono, nuestras diferentes redes sociales como lo es Facebook, Twitter y YouTube, y que nos pueden escribir en nuestro correo a tododeportetv@yahoo.com. Sean bienvenidos a este especial con la Policía Nacional de los Colombianos, al mejor estilo, A Todo Deporte. Hombres con valor, y tenemos una misión de servir al Estado en una bella institución. La Policía Nacional.
Nacional. Policía Nacional, la Policía Nacional, Policía Nacional. La Policía Nacional fue fundada en 1891 y te aseguro que fue Juan María Gilibert. Sí, Juan María Gilibert. Blanco y verde, su color natural significa esperanza y paz, ok. Blanco y verde, su color natural significa esperanza y paz. Dale, dale, ¿cómo es? Hombre es un valor y tenemos una misión de servir al Estado en una bella institución. La Policía Nacional, Policía Nacional. La Policía Nacional, Policía Nacional. La Policía Nacional brinda paz y armonía, así se siente bien la ciudadanía. La Policía Nacional brinda paz y armonía, así se siente bien la ciudadanía. Dios y patria, lema fundamental, frente en alto ante la sociedad, luchando en Colombia por la libertad. Esto es de parte Policía Nacional. Hombres con valor y tenemos una misión. Continuará. ¡Uno! Americana sin armas. Inclinación lateral del tronco en cuatro tiempos. Ejercicio en posiciones. Cadencia intensidad moderada 5 veces con el ejercicio. Continuaré. Intensidad moderada 5 veces con el ejercicio. Continuaré. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Para terminar el ejercicio, atención. Ejercicio número 10 de la gimnasia básica americana sin armas. En posición. A ver si intensidad moderada 5 veces con el ejercicio. Continuado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2.
Fuego. Versión número 11 de la Gimnasia Básica Americana en Armas. ¡Trote en su lugar! Ejercicio en posiciones. Cada vez intensidad moderada 10 veces. Con el ejercicio continuará. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Voy a terminar el ejercicio. Atención. ¡Mire! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Continúe. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Bueno, y para hablar acerca de la actividad física, me encuentro con el intendente Javier Valencia, quien estuvo dándole las órdenes para que ellos hicieran, por llamarlo así, los ejercicios, y los televidentes se preguntan qué es lo que básicamente se les explica o se les enseña a ellos acá en la Carlos Holguín. Bienvenido. Buenos días. Básicamente, ellos van a tener un acondicionamiento físico, una disciplina en su labor diaria. Llegando a tener un estado físico acorde al servicio militar que ellos van a prestar. Ahí van aprendiendo coordinación. Coordinación, disciplina más que todo en su quehacer, en su labor policial que van a enfrentar en la calle. Hay mucha gente en la ciudad de Medellín que le gusta mucho el deporte. De pronto no, o le da miedo entrar a la policía porque de pronto se nos acaba el deporte, pero aquí ya se puede ver y los televidentes allá lo están viendo, que acá sí se hace deporte. Sí, el deporte es esencial y es fundamental para una formación de estos jóvenes o un servicio militar. El acondicionamiento físico es lo primordial, es lo que a ellos les va a servir después para un servicio donde ellos van a estar 8 o 9 horas de pie, y este ejercicio les va a servir de demasiado. Bueno, y por último, menciónenos esos nombres de la gimnasia que ustedes mencionaban ahora. Sí, es una gimnasia básica americana sin armas, son dos ejercicios, el primero es salto alto, el segundo es flexión y extensión de los brazos, el tercero es flexión de las piernas, el cuarto es el remo, el cinco es flexión y extensión del dorso, el sexto es flexión de los brazos, el séptimo es flexión y extensión de brazo y piernas, el octavo es rotación de las piernas, el noveno el corredor, el décimo trote en su lugar, el once flexión y extensión del dorso en 8 tiempos y el 12 es flexión y extensión de las piernas en 12 tiempos. Bueno, ¿ellos cómo se aprenden esto? Primero hay una clase como para darle inducción de cómo son los ejercicios. Sí, primero eso se le explica cada ejercicio, cómo es su, cómo empieza su funcionamiento, para qué sirve, y de ahí ya lo vamos practicando en conjunto, porque todo tiene que ser al mismo tiempo y coordinado. Bueno, intendente Javier Valencia, usted y su grupo están a todo deporte. Felicitaciones por esto, y nosotros vamos a estar aquí en la Carlos Holguín en Ronda para mostrar qué más se hace en deportes, y muchísimas gracias. Bueno, ustedes, muy amables. Bueno, no se despeguen de esa pantalla porque vamos a seguir acá desde la Carlos Holguín mostrando todo lo que se hace aquí en deportes, a todo deporte. Joven colombiano, preste el servicio militar en la Policía Nacional. Si tiene entre 18 y 27 años, soltero y sin hijos, preséntese a la Escuela de Policía Carlos Holguín, cerca a la estación Metro Acevedo, y obtenga su libreta de primera categoría. Policía Nacional, el valor de la vocación.
Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación metro del estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, Casa de Banquetes. Los saludo a Edgar, el Bambino Henao, periodista deportivo antioqueño. A Todo Deporte, sigan sintonizados porque la verdad acá está todo para que usted se culturice, se entretenga y se informe. A Todo Deporte. A Todo Deporte, de noche y de día. No a las armas, sí al deporte. Quiero que todo el mundo se la goce. Cuando bateo y hago un honrón, y en la piscina soy el mejor. Video institucional. Videos musicales. Solo queda seguir viviendo, y si lloras solo te atormentas. Videos sociales, cumpleaños, primeras comuniones, matrimonios, quinces y todo lo relacionado con lo audiovisual. Me miran porque hoy soy la princesa. Hoy es el día que esperé por tanto tiempo. Hoy nada importa, solo importa este... 304-407-5090. Y preguntan por Edwin Ortega Ospina. Hoy soy la princesa. Quiero mis 15, que no amanezca, porque soy la estrella de una fiesta gigantesca. Hola amigos televidentes de A Todo Deporte, les habla Víctor Aristizábal, les mando un abrazo y no se pierdan este gran programa. De ser policía se trabaja por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en todo el territorio colombiano. Por eso, pana, yo te saludo y te doy la mano. Saludar, escuchar y actuar son tres conceptos elementales que como policía debemos reflejar. Saludar, escuchar y actuar son tres conceptos elementales que como policía debemos reflejar. Hombres con valor y tenemos una misión. Comando ser, comando ser, contra guerrillero, contra guerrillero. Bueno, ahí teníamos el trote espectacular de los patrulleros, un trote que me dejó impactado, y ahora me encuentro con el patrullero Alexander García. Alexander, bienvenido a Todo Deporte, y también veíamos unas formas de hacer taekwondo, pero al estilo de la policía. Explíquenos un poco eso. Muy buenos días, Edwin, mucho gusto, patrullero García. Sí, efectivamente tenemos el taekwondo ligado con el buen uso de la fuerza en los medios de policía, donde nosotros iniciamos la instrucción dando primero que todo a conocer las partes del bastón tonfa, que es el que estamos viendo en este momento, donde ellos se les implica, se les explica de igual forma que debemos de no vulnerar los derechos humanos, donde le explicamos también posiciones de guardias altas, medias y bajas. De igual forma les explicamos las conducciones a personas cuando de pronto no quieran ser conducidos de una forma pacífica.
Se llama Bastón Tofa. Bastón Tofa. Esta es una herramienta, un elemento que nos da la institución. ¿Para qué? Para proteger nuestra vida e integridad. Exactamente, más que todo es de defensa. O sea, ¿cómo se coge para que...? El bastón tofa se toma de la siguiente forma. Tiene unas partes que es el mango principal, que es el que está acá, y mango lateral. Tomamos el tofa de esta forma, acá, y la posición que debemos adoptar nosotros es la posición de en guardia, que va a ser con el pie izquierdo al frente y el pie derecho atrás. Quedaría con la mirada al frente, siempre mirando a la persona, y con la palma de la mano extendida, quedaría la posición en guardia. Allí quedaría, esa la forma correcta de nosotros utilizar el bastón tofa en un momento que así lo requeramos. Posición de en guardia. Bueno, usted, a propósito, ¿cómo ve los deportes o la actividad física que se hace aquí en esta escuela de policía? La actividad física acá es muy buena, ya que los estudiantes que están en este momento acá en la institución tienen una rigurosa actividad física que se inicia a las 4 de la mañana. De igual forma, ellos tienen una que en la cátedra ven lo que es preparación física y ven también lo que es la defensa personal. Claro que sí, yo enfatizo en eso porque yo quiero que todos los habitantes de Medellín sepan que acá también se hace deporte, porque es que el deporte es lo que más le gusta a los paisas. De igual forma, Edwin, también les informa acá a la ciudadanía que los días viernes a partir de las 4 de la tarde y los días domingos a partir de las 8 de la mañana viene un funcionario del INDER, el cual nos hace acá la preparación física en lo correspondiente a los aeróbicos. Acá tenemos jornada de aeróbicos que también es extensa hacia la comunidad. Claro que sí, entonces ¿qué más están esperando para entrar a la policía? Hacen deporte por todas partes, actividad física, deporte en general, entonces la invitación a que se lo esté también a todos los televidentes. Para todos los televidentes se les hace una invitación muy agradable para que se lleguen acá a la Escuela de Policía Carlos Holguín Mayarino en las horas de la tarde. Recuerden, los días viernes y los días domingos, los días viernes a partir de las 4 de la tarde y los días domingos a partir de las 8 de la mañana. Claro que sí, ahí está la invitación y yo los invito a ustedes de que no se despeguen de esa pantalla, porque seguiremos con esta Escuela de Policías Carlos Holguín con mucho más a todo deporte. Caer en los modales. No se preocupen, fuerzas especiales. No se preocupen, fuerzas especiales. Personal. ¡Hey! Bueno, y de recorrido por la Carlos Holguín me encontré con el patrullero Gonzalo Marín, encargado de la valoración físico-atlética de los patrulleros, ¿verdad? Sí, primero que todo un saludo muy especial. Sí, soy el encargado de la valoración físico-atlética de los aspirantes que desean ingresar a la Policía Nacional, tanto patrulleros, oficiales y auxiliares. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es esa valoración? Bueno, sí, la valoración consta de tres componentes. Uno que es la parte física, ¿cierto? Que es en sí, que consta una batería, una serie de pruebas que son abdominales, flexiones de brazo, barras, la prueba de la milla. Eso para auxiliares. Y para patrulleros y oficiales es la misma, pero se le incluye el desempeño en el medio acuático, o sea, lo que es la natación. Consta de el vadeo estático, la flotabilidad, el estilo espalda y estilo libre. Son como los dos estilos primordiales que se valoran en esta regional. Bueno, entonces es decir, la comunidad decide inscribirse a la policía, pero tienen que pasar por las pruebas físicas para poder darles vía libre o no. Sí, sí, la valoración físico-atlética es una de las pruebas ya de haber pasado primero por la valoración médica, odontológica, después sigue la prueba física. Ahí donde evaluamos cómo está cada uno de los aspirantes que deseen ingresar a la Policía Nacional. Bueno, yo extra cámara le decía que yo que tengo o he sufrido de asma, que si me daba para entrar o no. Sí, ese es un, digamos así, un inconveniente, pues una enfermedad que prácticamente no le daría desarrollar bien las actividades en un servicio de policía. Entonces,
no sería como admitido en ese sentido. No, esto lo decimos para que lo tengan en cuenta, pues ya tienen asma, entonces que vayan buscando como otra alternativa. Ya la policía está incorporando las personas que están 100% física, en sí, su estado físico. Sí, sí, claro, es como uno de los requisitos primordiales. Por eso a los jóvenes desde el comienzo que vienen acá a la charla de inducción se les inculca mucho el ejercicio que va practicando desde el momento que están en la charla para cuando lleguen a la prueba, a la valoración, pues no les dé como tan duro, teniendo en cuenta de que los jóvenes y las jovencitas de esta época poco hacen actividad física, entonces llegan acá como muy asustados y muy bajo rendimiento en esa parte. Bueno, pero sin mentirle, todo lo que acá se hace en deportes y en actividad física, yo ya estoy antojado. Sí, sí, no, es que usted sabe que todo lo que tiene concerniente a la actividad física es muy primordial para la salud, no tanto para el ingreso para la policía, sino para la vida. Entonces es muy importante eso. Claro que sí, para mantenerse en buen estado todos los patrulleros, todos los policías, y para que puedan perseguir a los ladrones, a todos los que tienen que ver con el antisocialismo. Sí, y también es un requisito ya de la Dirección General también, nosotros los profesionales, los policiales, cada 3 meses tenemos que hacer una prueba física para ver cómo estamos. O sea que no se pueden quedar, ya pasaron la prueba, pero antes ya pasamos, nos vamos a estancar, no, tienen que seguir. No, cada 3 meses se realiza una prueba física para ver cómo va el policía, si ha aumentado, si ha bajado de peso, si hay que mandarlo del dietista, en fin, muchas cosas, entonces hay que estar en ejercicio constantemente. Bueno, yo por eso he manifestado que la Policía Nacional sí se mantiene a todo deporte, como se llama nuestro programa. Sí, 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 toca, y es como yo le decía, no tanto para ingresar a la policía, sino para la vida, para muchas cosas. Yo le digo a los jovencitos de pronto que cuando llegan, no, que es que yo no sé nadar, le digo, pero es que en pleno siglo XXI es algo muy primordial el saber nadar, y a estas alturas de la vida, pues, no coincido eso. Claro que sí, muchísimas gracias, usted es muy amable, y ya le dejó claro a todos los televidentes cómo es el ingreso con respecto a la parte física para poder entrar aquí a la Policía Nacional. Sí, bueno, muy amable, sí, una invitación para los jóvenes y las jovencitas que se quieran ingresar a la Policía Nacional, que desde ya empiecen a hacer actividad física, no solo para el ingreso, sino para la vida y también para el ingresar, porque llegan acá muy mal preparados físicamente y no es lo ideal. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Bueno, y se llegó el turno para mi mayor Eric del Toro Zuleta. Eric, bienvenido a Todo Deporte. Sabemos que usted también está a Todo Deporte, como es el nombre de nuestro programa. Bienvenido a él. Y bueno, cuéntenos cómo es la parte, ya hemos visto cómo es la parte deportiva, pero cómo la ve usted desde su punto. Bienvenido. Gracias, un saludo muy especial para toda su teleaudiencia. Y pues yo también estoy en deporte, eso sí te lo aseguro. Excelente. Es fundamental dentro de las competencias del ser policía contar con una muy buena condición física. El que un joven tenga la intención de ingresar a la institución, es importante que previamente tenga consciente que debe contar con una preparación, con unas condiciones que le permitan estar durante el tiempo que corresponda en nuestras escuelas de formación. Yo quería mostrar esta parte porque hay mucha gente que es afiebrada por el deporte y de pronto cree que al entrar a la policía se les va a acabar el deporte, pero es todo lo contrario, antes les van a dar mucho deporte y hoy lo vimos. Sí, dentro de las asignaturas que se tienen establecidas para la permanencia en la escuela, hay una que tiene que ver con la preparación física, y pues igualmente el espacio que se le brinda a los jóvenes para que en sus disciplinas deportivas también tengan desarrollo durante el tiempo de formación como patrulleros o como oficial o en las modalidades que tenemos del servicio de policía. Bueno, mi mayor, ya toda la gente sabe que acá se hace deporte, que acá se pueden poner físicamente bien. ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Dónde se hacen? ¿Qué tienen que hacer? Estamos invitando a todos los jóvenes para que se acerquen acá a nuestra regional de incorporación, ubicada en el complejo de la Escuela Carlos Holguín. Estamos en la escuela, en la parte de abajo, en la estación de policía de Boyacá, Las Brisas, en la estación Castilla. Y aquí recibimos a todos los jóvenes que deseen participar en nuestras convocatorias de bachiller
a oficial, de bachiller a patrullero, profesionales a oficial, y los jóvenes que voluntariamente deseen resolver su situación militar con nosotros, prestando su servicio como auxiliares de policía durante 18 meses en cualquier parte del país con armamento y como auxiliares bachilleres en el sistema integrado de movilización metro de acá de la ciudad de Medellín. Claro que sí, ahí lo vemos como con los requisitos, ¿qué se requiere? Los requisitos básicos: ser colombiano, soltero, sin hijos, permanecer en este estado durante el tiempo de formación. Y básicamente también el no haber sido condenado a penas privativas de libertad, no tener antecedentes penales ni de policía. Esto, pues, en general, los primeros de los requisitos que tienen que ver con optar su participación en nuestro proceso de selección. Mi mayor, y yo les agrego otro, que les guste el deporte, porque aquí hay mucho para hacer deporte. Indudablemente, sí, tiene que tenerse una condición deportiva, debe venirse plenamente pues consciente que hay que contar con una buena condición física para poder permanecer durante el año de formación para quienes ingresan como patrulleros o 3 años para quienes ingresan como oficiales. Esa es una condición, pues, que si uno no la tiene, pues yo te lo digo, a mis 45 años yo me siento de un muchachito de 20, así que hago buen deporte, eso sí te lo aseguro. Bueno, muchísimas gracias por todo. A ustedes, muy amables, y pues los invito a que participen y se acerquen para que conozcan las bondades, las buenas oportunidades que le ofrece en este momento la Policía Nacional. Claro que sí, ahí teníamos a mi mayor Eric del Toro, y como pudieron ver, él también está a todo deporte. A discreción. Atención, pirre. Perdona. A discreción. Tiene el pie izquierdo al lado, listo. Atención, pirre. Perdona. A discreción. Tiene que levantarlo. El de gorrita, levántelo a ver. A ver, levántelo. Pero grave, grave, que eso sirve. Atención, pirre. Perdona. A discreción. Atención, pirre. Media. Lado izquierdo. Media. Vele. Media. Tú con el micrófono. Vele. Se está grabando. Ahí me cogieron de improviso, pero bueno, esto es todo lo que se hace acá desde la Escuela de Policías Carlos Holguín. ¿Cómo la estamos pasando? Ah, bien, muy bien. Aquí en la lucha. ¿Usted también está todo deporte? Sí, señor, excelente. Metiéndole, verdad, que era ahí ganas a eso. Claro que sí, bueno, ahí me faltan por aprender muchos trucos, como ya ellos saben, están muy experimentados. Claro que esto se hace, como ya lo mencionamos anteriormente, a todo deporte, y ellos también hicieron muchos deportes, como ustedes pudieron ver en casa. Entonces, yo les voy a pedir un gritico a ellos, al final, que digan a todo deporte coordinadamente, entonces para que nos colaboren allá. Y esto fue lo que vimos acá desde la Escuela de Policías Carlos Holguín, y ustedes mantienen como... ¡A todo deporte! A todo deporte vivo, a todo deporte soy. Desde el fútbol colombiano hasta los pasos de un b-boy. Todo junto con la mano arriba vamos a ser un campeón. A todo deporte jugamos por el barrio. Hay mucho talento que no se ve. A todo deporte. Debe trabajar de noche. Se despide de su casa. Deja un beso y un abrazo y elevando una oración. Pide a Dios que lo proteja, que se encargue de su causa. No sabe si vuelva pronto por servir a su nación. Son los hombres y mujeres de una institución valiosa. Nos protegen día y noche. Ellos tienen vocación. Para salvar nuestras vidas, ahí está mi policía. Si alguien quiere hacernos daño, nos brindan su protección. Gracias, amigo policía, por cuidar de mi familia. Centinela de la patria, por brindarnos su amistad. Porque siempre estás conmigo.
mientras todo mundo duerme, él patrulla con amor. Se escuchan voces de auxilio, alguien necesita ayuda. De inmediato se prepara, acudiendo este clamor. El sonido de un disparo se escucha de la distancia. Una bala traicionera ha herido su corazón. Él se aferra a su vida, pero ya no hay esperanza. Y mientras está muriendo, él recita una oración. Gracias, amigo policía, por cuidar de mi familia. Centinela de la patria, por brindarnos tu amistad. Porque siempre estás conmigo, por cuidar nuestros caminos. Aunque tú no me conoces, me defiendes con valor. Y con amor, demostrando sacrificio, abnegado por su raza, Dios dará la recompensa y también su bendición. Gracias, amigo policía, por cuidar de mi familia, centinela de la patria, por brindarnos tu amistad, porque siempre estás conmigo. Por cuidar nuestros caminos, aunque tú no me conoces, me defiendes con valor. Gracias, amigo policía. Gracias, amigo policía. Gracias, amigo policía. Valor.